Bueno, y a propósito, hay una noticia de último minuto que está en las redacciones. Nadine Heredia se libró finalmente, la primera dama, de la investigación por lavado de activos. Las indagaciones que estaba llevando el fiscal Ricardo Rojas quedan totalmente anuladas. Y es que la Corte Superior de Justicia de Lima ha confirmado el habeas corpus que la señora Heredia, o sea, ha aceptado el habeas corpus, este recurso que presentó Nadine Heredia, contra las indagaciones del fiscal Rojas. Con esto se libra de estas investigaciones por presunto lavado de activos. La decisión se ha tomado por unanimidad en la sexta sala penal para procesos con reos libres. Se ha confirmado la sentencia, ojo, en primera instancia. Les cuento yo que desde fines de enero, el fiscal Ricardo Rojas León abrió una nueva investigación contra la señora Heredia por el presunto delito de lavado de activos a raíz, si ustedes recuerdan, de una serie de depósitos en su cuenta bancaria entre los años 2006 y 2009. Estos años eran los que estaban reabiertos por este fiscal y la señora Heredia protestó y dijo que esto ya estaba cerrado y presentó un habeas corpus que ahora se ha aceptado. Esto es para que se enteren un poquito y se ubiquen en el mapa de los años y de la investigación de la que en principio la señora Heredia ya no tendría que responder por esta decisión de la sala de la Corte Superior de Justicia. Y bueno, seguimos hablando de la primera dama, el contenido de las supuestas agendas de la